Recording. Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica, perdón. Y hoy vamos a hacer un par de ejercicios de la materia que entra para la prueba corta recuperativa, para la prueba corta 6 de la próxima semana, del próximo viernes. Y vamos directamente a eso, a hacer esos ejercicios. Comparto pantalla y comenzamos. Bien, entonces, vamos a hacer un par de ejercicios. Tengo preparados estos dos. Bueno, uno ya está en el campo virtual, el otro todavía no lo he subido. Vamos a hacer primero este ejercicio, el 1881 del Riley Sturgess, para que lo vean en el libro, que dice básicamente que el tractor de la figura que está acá abajo, eso que está ahí, en el instante representado, sube por una pendiente de 10% a 48 kilómetros por hora. Las ruedas motrices son las traseras, quiere decir que tiene una. Ahí está el asunto. Y giran formando una unidad de 5 kilonewton de peso. O sea, nos están dando, con esa información, nos están dando la masa de las ruedas. Y con radio de giro centroidal respecto al eje del centro de masa de la rueda, de 0,6 metros. El resto del tractor pesa 10 kilonewton. Si se desembraga de pronto el motor, nos preguntan en la parte A, determinar qué distancia recorrerá el tractor por la pendiente antes de detenerse. Y la parte B, determinar qué distancia recorrería el tractor antes de detenerse si pesara 15 kilonewton y las ruedas motrices tuvieran un peso despreciable. ¿Ya? Entonces, básicamente, nos están preguntando cuánto va a subir nuestro objeto si es que tiene esa característica. Así que, por ejemplo, vamos a modelarlo súper fácil esto. Vamos a poner una pendiente súper. No, eso no. Esta cosa. Ahí sí. Vamos a dibujar un tractor. Poner un tractor ahí con una rueda nuestro tractor ahí con esto lo vamos a hacer más chica mejor. Ya, de tal manera que ahí tenemos nuestro tractor. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es cuánto es la altura que va a alcanzar a llegar si va con una cierta velocidad. Si yo le voy a dar una. Le vamos a dar una cierta velocidad. Vamos a parar las simulaciones. Apariencia material. No, velocidad. Le vamos a dar una cierta velocidad en el eje X de, no sé, 7 metros partido por segundo. Y vamos a ver cuál es la implicancia de que exista. Voy a ponerle un marcador. De cuánto sube máximo hasta que se detiene nuestro tractor. Entonces, en ese sentido, va nuestro tractor, sube una cierta distancia, o sea, empieza a subir y debido a la pendiente y al intercambio de energía potencial, llega un punto donde se detiene y claramente después se va a regresar. ¿Ya? Si lo quieren volver a ver, vamos de nuevo ahí con la. Sube y va a llegar un punto donde ya se va a detener. No va a tener más energía cinética y por lo tanto ya saben lo que va a pasar. Va a caer el tractor hacia atrás. Bien, entonces ese es el ejercicio que queremos ver acá. Tenemos un tractor que va a una cierta velocidad, una velocidad constante, justo hasta un instante donde se desembraga, o sea, pierde el motor ya no es capaz de proporcionar impulso para que siga subiendo. Y por lo tanto ya se sigue moviendo básicamente por la inercia, por la inercia, por la energía cinética que tiene contenida dentro del movimiento, ya sea de las ruedas y del tractor mismo, al estar trasladándose con una velocidad de 48 kilómetros partido por hora. Entonces, digamos que cosas básicas, que el tractor viaja por una pendiente de 10%, eso significa que si queremos ver el ángulo, podríamos ver el ángulo como
seno partido por coseno, en este caso sería 1 partido por 10, sería la tangente del ángulo, y si quieren sacar el ángulo, tendrían que sacarle el arco coseno, el arco tangente, perdón, a 1 partido por 10, a 0,1. ¿Ya? Así que para el ángulo. Vamos a ver después que podemos hacerlo de otra manera también, pero por el momento nos fijamos en eso. Bien, entonces el sistema acá no nos están diciendo que existe roce, ni existe nada, entonces la única fuerzas que están presentes son las fuerzas conservativas. Por lo tanto, nosotros esperamos que la energía mecánica del sistema sea una cantidad que sea conservada. Eso quiere decir que durante todo el movimiento del tractor no va a existir pérdida de energía mecánica. Solamente va a existir transferencia entre energías cinéticas y energías potencial gravitatoria. ¿Ya? Entonces, en este caso, la energía mecánica del sistema viene dado por una combinación de tres energías. La energía mecánica, o sea, que va a ser igual a la energía cinética de rotación de la rueda, más la energía cinética del tractor de traslación, del tractor completo. Eso quiere decir que incluye al tractor y a las ruedas del tractor, y la energía potencial gravitatoria del sistema completo, que nosotros ya vimos que depende básicamente de la masa total del tractor, incluyendo las ruedas. Bien, entonces en este sentido, el problema es bastante directo, porque ya tenemos identificados los tipos de energía que están participando en nuestro problema. Por un lado, vamos a trabajar ahora la energía cinética de traslación, que como ya sabemos, la energía cinética de traslación en el centro de masa de nuestro tractor va a estar dado por un medio de la masa del tractor por la velocidad al cuadrado que lleve el tractor en algún instante. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí uno de los puntos en clave es saber cuánto es la masa del tractor. Entonces, por un lado nos dicen que las ruedas del tractor pesan 5 kilonewtons y la rueda y el resto del tractor pesa 10 kilonewtons. Por lo tanto, la masa total del tractor vendría siendo 15 kilonewtons partido por G, por 9,81. Eso significa que más o menos, o sea, factores de redondeo, pero van a ver, el tractor tiene un peso de 1.5 toneladas o 1.529,1 kilogramos. Entonces, con eso ya tenemos lo que sería la energía cinética de nuestro tractor. Ahora, las ruedas, al estar girando, van a almacenar o van a llevar una cierta cantidad de energía cinética. Y eso va a significar que, si analizamos el giro de las ruedas con respecto a su centro de masa, la cantidad de energía en forma de energía cinética de rotación va a estar dado por un medio del momento de inercia de la rueda por la velocidad angular al cuadrado. Eso se va a transformar en, como el momento de inercia, es básicamente la masa por, se me fue un factor 2 que vamos a tener que corregir más adelante, vamos a tener que ajustar el número, ahí sí, como va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, entonces ya sabemos cuál es la expresión de la energía cinética de rotación. Ahora, acá en este punto importante, tenemos que resaltar la masa de la rueda, porque es necesario para el momento de inercia de nuestro sistema. Quizá lo puedo poner en color para que quede más resaltado. Pon en verde. Color verde. Entonces, ahí necesitamos conocer lo que es la masa de nuestra rueda. Y para conocer la masa de nuestra rueda, bueno, la dan en el ejercicio, son 5 kilonewtons partido por G, nos va a dar que la rueda tiene una masa de 509,7 kilogramos. Bien, sin ningún problema. Ahora, el tractor, por otro lado, la rueda del tractor, y lo que se espera es que la rueda del tractor giren sin resbalar, porque si no nuestro tractor estaría haciendo trabajo en vano, o sea, estaría haciendo esfuerzo en vano. Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular va a estar
en el caso de rodar sin refalar, va a estar relacionada con la velocidad lineal que lleve el centro de la rueda. Y en este caso, como la rueda está pegada al tractor, la velocidad lineal del centro de la rueda va a ser igual a la velocidad del tractor completo. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la velocidad angular de la rueda es menos la velocidad partido por el radio de la rueda. En nuestro ejercicio nos dicen que el radio de la rueda, bueno, no el radio, pero nos dicen que el diámetro de la rueda es 1.8 metros, entonces sabemos que es 0,9 metros el radio de la rueda. Bien, entonces tenemos hasta el momento, y aquí de nuevo se me faltó un factor 2, ahí, tenemos que la energía cinética de rotación va a estar dado por un medio de la masa de la rueda por el radio de giro al cuadrado por la velocidad partido por el radio al cuadrado. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es conocer la energía potencial gravitatoria que está involucrada en nuestro sistema. Nosotros ya sabemos que la energía potencial gravitatoria va a estar dado por MGH, donde H es la altura, con respecto a nuestra altura cero. Entonces, pero en este caso, como estamos interesados en la distancia, que recorre nuestro tractor sobre la pendiente, entonces tenemos que escribir la altura en función de esa distancia. Entonces, viendo ya el triángulo que tenemos acá, triángulo rectángulo, tenemos que la altura en principio va a estar relacionada con la hipotenusa de nuestro triángulo vía la función seno, de tal manera que h va a ser igual a seno de teta por l. Ahora, seno de teta lo podemos sacar por las relaciones pitagóricas, en ese sentido, como nos dicen, que eso es teta y nos dicen que eso es 1 y esto es 10, nosotros sabemos que la hipotenusa vendrá dada por 10 al cuadrado más 1, y esto va a ser la raíz cuadrada de 101, que es más o menos como 10 y algo. No me acuerdo bien, lo calculo de nuevo. Así. Esta cosa es 101, la raíz cuadrada es 10,05 más o menos. Factor, redondeando un factor. Entonces, como sabemos que seno lo podemos calcular como la como el cateto adyacente, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, entonces sabemos que seno de teta va a ser igual a 1 partido por 10,05. Y eso es como 0,1 y algo. 0,9, algo así. Bien. Ese no. 0,095. 99,5. Entonces, hasta este punto ya tenemos una forma de construir la energía mecánica total. Están faltando todos los dos que están ahí. La energía mecánica total del sistema, donde tenemos en cuenta lo que es las energías de rotación, la energía de traslación y la energía potencial. Para el caso general, o sea, aquí yo no he especificado cuánto es mi energía inicial, mi caso de condición inicial, ni mi condición final. Simplemente estoy diciendo, como se esté moviendo el tractor, para cualquier instante, vamos a tener esa condición, que va a ser nuestra energía mecánica de todo el sistema. Tractor más la energía que se distribuye porque está cambiando de altura, o que está avanzando por sobre la pendiente. Ahora, en el caso inicial, nosotros vamos a tener que va a partir de la distancia cero, con la que estamos haciendo referencia, que es en el momento que se desembraga nuestro tractor, y por lo tanto, nosotros sabemos que la energía inicial va a ser igual a un medio de la masa, un medio de la velocidad inicial al cuadrado, por la masa de la rueda, por el radio de giro al cuadrado, partido por el radio de la rueda al cuadrado, más la masa total del tractor, más el término cero, porque parte de la distancia cero. Y esa va a ser nuestra altura igual a cero. Entonces, por lo tanto, cuando L igual a cero, estamos en la condición inicial. Lo puedo poner aquí también como
poniendo L inicial igual a 0, para que quede más claro cuando ustedes vean el ejercicio en sus casas. Bien, entonces, para la parte A, nos dice que queremos conocer la situación cuando nuestro tractor se detiene, debido a que está subiendo por la pendiente. Entonces, eso quiere decir que para este caso, la energía mecánica tiene que ser igual a la masa total por la aceleración de gravedad por la distancia final por el seno del ángulo de la pendiente, y como no tiene energía cinética, porque nos dicen que llega hasta el reposo, hasta la distancia máxima, no va a poder tener más energía. Eso va a significar que nuestra energía final no tiene la parte cinética. Simplemente es la parte de la energía potencial solamente. Entonces, ahora, como la energía, y aquí me faltaron de nuevo factores 2, que vamos a tener que recalcular, como tenemos que la energía se va a conservar mecánica, ya que no existen fuerzas no conservativas, entonces vamos a tener que la masa del tractor por G, por la distancia final, por seno de teta, tiene que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por 2, multiplicando a la masa de la rueda, el radio de giro de la rueda al cuadrado, el radio de la rueda al cuadrado, y la masa total, más la masa total del tractor. Entonces aquí podemos despejar, y de nuevo me faltaron los factores 2, podemos despejar de tal manera que algebraicamente nos dice que la distancia final, para este caso, va a ser básicamente la expresión que tenemos acá. Que tenemos ahí. Entonces ahora hay que agregar los valores para poder escribir esta expresión. Y como ya les dije que aquí me anduve, se me olvidaron esos factores 2. Vamos a tener que recalcular todo esto. Pero como bien sabemos, simplemente hay que reemplazar los valores y nos ajustamos a todos los términos. Entonces eso en cierta manera es una buena filosofía de trabajar algebraico para después reemplazar los números, porque así podemos corregir el resultado y no tenemos que partir desde cero calculando todo. Muy bien, entonces tenemos, por un lado tenemos la masa de nuestro, o sea, vamos a empezar a calcular este término que está acá, dentro de del paréntesis. Entonces tenemos la masa de la rueda, que son 509.7 por el radio de giro al cuadrado, que es 0.6 al cuadrado, partido por la masa total, que son 1529.1, y partido por el radio de la rueda al cuadrado, que es 0.9 al cuadrado. Eso nos va a dar que el factor que está ahí, más el 1, es 1.81. Entonces lo voy a poner. Vamos a mover esto para acá. Y esto lo vamos a copiar. Copiar. Paste. Cambiar el color. Poner ahí. Así lo ponemos con más calma. Entonces, el factor numérico que está aquí, reemplazando los números, es 1,148. Vamos a darle un decimal más. Y nos queda el factor que está enfrente. El factor que está enfrente es la velocidad al cuadrado, que es 13.33333 al cuadrado, partido por 2, partido por G, 9.81, y partido por seno de teta, que es 0.0995. Entonces, ese factor numérico que está enfrente, en este caso, es 91,0066, y que al ser multiplicado por el 1.48, lo que sea que teníamos antes, nos va a dar el factor
que la distancia final va a ser 104,56 metros, que sería el resultado de la parte A. Entonces, si se dan cuenta, simplemente por el hecho de que existe una componente de la energía cinética en la rueda, tenemos que nuestro tractor va a recorrer al final 105 metros sobre la pendiente. Ahora, la parte B nos dice que hay que determinar la distancia que recorrerá el tractor antes de detenerse si pesara 15 kilonewtons, y las ruedas motrices tuvieran un peso despreciable. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir que tengan un peso despreciable? Que básicamente la masa de las ruedas las podemos, bueno, tirar a cero, y eso significaría que este término que está acá sería igual a cero, y simplemente nos quedaría el factor de adelante. Entonces, en este caso, como las ruedas pesan cero, pero la masa total del tractor se mantiene en 15 kilonewtons, el peso total, o sea, la masa total que calculamos se mantiene igual, entonces eso nos daría que la distancia final que recorrería el tractor en el caso de que las ruedas fueran muy ligeras, no almacenaran energía cinética, sería de 91,06 metros. Entonces, si se pueden dar cuenta, la cantidad de energía que está almacenada en forma de rotación es suficiente como para darle una ventaja de por lo menos 10 metros, más o menos 10 metros, 13 metros, entre el caso de un tractor de la misma masa total, pero que tiene más, un poco de masa distribuida en las ruedas, y el otro tiene toda la masa directamente en el chasis. Entonces, así es como se hace este ejercicio, para que lo vayan visualizando. O sea, este está bastante entretenido, porque tienen que ver el concepto que se conoce como almacenaje de energía en forma de movimiento rotacional. Entonces, aquí en este sentido, como el tractor va con la misma energía cinética total, rotacional, más traslacional, en el caso que las ruedas son tienen masa, y en el caso que las ruedas tienen cero masa, no masa despreciable, nos damos cuenta que el hecho de tener un movimiento de rotación nos da un poquito más de impulso para subir un poquito más en esta pendiente. ¿Ya? Ese, de hecho, el sistema de rotación, o sea, el sistema de almacenamiento de energía por rotación, uno de los mecanismos que se utiliza, por ejemplo, para almacenar ruedas con una masa muy grande y en sistemas con poco roce, y que permite tener, en cierta manera, el equivalente a una batería, pero en este caso sería una batería mecánica. O sea, almacenamos electricidad, o sea, almacenamos energía en forma de movimiento rotacional. Si se acuerdan, no sé si alguna vez ustedes han jugado con, hay unos autitos chiquititos de juguete, que la idea es que uno, para que el auto se mueva, uno tiene que darle energía, básicamente cargándolo en cierta manera con el suelo. O sea, no es cargarlo eléctricamente, sino que uno con la mano mueve el auto, y eso dentro del mecanismo del auto tiene una rueda que tiene una cierta masa, y que almacena energía cinética rotacional. Y una vez cuando ustedes dejan el auto quieto, sin usar la mano, el auto se sigue moviendo, debido a que la energía cinética que se mantiene en esta rueda principal, dentro del mecanismo del auto, todavía ayuda a impulsar al auto, para que se siga moviendo, a pesar de que ya ustedes no están empujando el vehículo. Entonces, eso es el equivalente a una batería, pero mecánica. No una batería química, que es la que usamos, por ejemplo, para las baterías de los teléfonos celulares o de un auto, lo que sea. Bien, ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Y con este, después de este, terminamos la clase. Que es el ejercicio 18-20 del Riley Sturges. Y básicamente nos dice que tenemos un cilindro uniforme de 15 kilogramos y 800 milímetros de diámetro, o sea, 0,8 metros de diámetro, que rueda sin deslizamiento por un plano inclinado, según se indica en la figura que tenemos acá. Entonces, aparte de eso, nos dicen que el cilindro está arrollado, bueno, sobre el cilindro se encuentra enrollado un hilo, esta es la traducción del relay que viene de España, está enrollado un hilo de masa despreciable,
está unido a un resorte que tiene una constante de resorte igual a 150 newton partido por metro. Si se suelta el cilindro partiendo del reposo, cuando el resorte está alargado un metro, determinar. Claro, está alargado un metro con respecto a su longitud natural. Entonces nos permiten determinar la rapidez V y la velocidad angular omega del cilindro cuando el resorte está alargado 0,5 metros, o sea, cuando se ha retraído 0,5 metros, y el alargamiento del resorte cuando el cilindro vuelva a estar en reposo. O sea, básicamente esto es un problema de un cilindro, de un resorte con distintas características. O sea, esto rápidamente... sería básicamente tenemos un plano inclinado, tenemos una rueda, tenemos un objeto que está ahí que lo vamos a clavar y tenemos, bueno, en este caso no tenemos un hilo, o si tenemos un hilo, si tenemos un hilo, a ver si podemos. Vamos a poner nuestro resorte ahí y le vamos a poner un hilo. A ver si... Vale, entonces ahora le vamos a cambiar las características de nuestro resorte para que sea... Por ejemplo, nos están diciendo que nuestro... Bueno. No sé si nuestro resorte se está estirando. No se estira. Bueno. A ver. Vamos a hacer estirar el resorte directo a este borde, solamente para que lo vean. Entonces, en este caso, lo que le está pasando a nuestro resorte, sí, es que básicamente nosotros lo vamos a estirar y tenemos que ver cómo se comporta nuestro resorte en este asunto. Bueno, aquí tienen que imaginarse la cuerda, pero es más o menos la idea que estamos viendo acá. Acá claramente un poco distinto porque nuestro resorte está cambiando de largo, no en la dirección tangente, sino que se está deformando de manera más irregular. O sea, según la distancia directa entre el punto de anclaje en el muro y el punto de anclaje en la rueda. Pero bueno, del punto de vista de lo que estamos viendo, más o menos ustedes se pueden imaginar lo que está sucediendo. Entonces, primero que nada, tenemos que identificar las energías que están presentes en nuestro sistema. Por un lado, tenemos la energía de nuestro cilindro, que en parte va a estar dado por su energía cinética de traslación del centro de masa, y la energía cinética de rotación, debido a que va a estar girando también. Para el caso de un cilindro, nosotros tenemos que su momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, esta energía del cilindro, como nos dicen que va a estar rodando sin resbalar, eso significa que la velocidad ya tiene una componente bastante conocida. O sea, podemos identificar ya sea la velocidad o la velocidad angular solamente con esa condición. De tal manera que, al juntar todo, energía cinética, la energía cinética de rotación, lo que nos va a dar es que la energía cinética, en función de la velocidad lineal de nuestro cilindro, va a ser 3/4 la masa del cilindro por la velocidad del cilindro al cuadrado. Eso va a ser la energía cinética. Ahora, aparte de la energía cinética, va a existir la energía asociada al resorte. La energía potencial del resorte. Y como bien sabemos, la energía potencial del resorte es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento con respecto a su largo natural al cuadrado. De tal manera que cuando nuestro resorte se alarga, o sea, cuando nuestro hilo tira, nuestro resorte se alarga o se contrae.
Muy bien. Entonces, de esa manera, tenemos que analizar cuál va a ser el desplazamiento que sufre nuestro resorte cuando nuestra rueda se mueve. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? En vez de verlo en horizontal, o sea, en el plano inclinado, lo vemos en horizontal, lo que tenemos que ver es cuando hay un alargamiento en DR, en delta X, nuestro centro de masa se desplaza en una cantidad menor. ¿Ya? En parte lo pueden ver por las velocidades. O sea, en el sentido de que la velocidad del centro de masa, debido a que rueda sin resbalar, va a ser menos R por omega, la velocidad del punto de arriba, que opuesto al punto de contacto, va a ser menos 2R por omega, porque tiene una distancia más grande con respecto al centro instantáneo de rotación. Entonces se va a desplazar el doble del largo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya podemos tener una relación directa entre la razón entre las velocidades va a ser igual a la razón entre las distancias, del cambio de distancia. Por ejemplo, la distancia que va a recorrer el punto A en un instante va a ser distinta a la distancia que recorre el centro de la rueda o el centro del cilindro al desplazarse, al rodar sin resbalar. De tal manera que esta misma relación que tenemos de las velocidades se va a cumplir para la distancia. De tal manera que la deformación, o sea, el valor delta X, va a ser igual a dos veces el desplazamiento del centro de masa, o sea, del centro del cilindro. De tal manera que ahora tenemos una relación entre el desplazamiento en X y el desplazamiento o el alargamiento de nuestro resorte, que nos va a servir para entender la energía potencial del resorte. Entonces, la energía potencial del resorte en este caso, que dependía del desplazamiento al cuadrado, ahora va a depender de esta relación del desplazamiento del centro de masa del cilindro. Por lo tanto, nos va a quedar que la energía potencial del resorte va a ser 2 por K por X al cuadrado o XG al cuadrado. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Tenemos que considerar el hecho que nuestro cilindro está en un plano inclinado y por lo tanto cuando se mueva va a tener asociado un cambio de energía potencial gravitatoria. Y ese cambio de energía potencial gravitatoria va a estar dado por cuánto cambia la altura. Entonces, como ya sabemos que la energía potencial gravitatoria es MGH, en este caso, como va a estar descendiendo, nuestro cambio de energía gravitatoria, que va a depender de la distancia, va a ser menos MGX, donde X es el desplazamiento de nuestro plano del centro del cilindro en el plano inclinado, por el seno de 40, porque 40 es la pendiente que tiene nuestro objeto, nuestro plano inclinado. Bien, ¿qué más con eso? Ya con todo eso, ya hemos caracterizado lo que es la energía cinética, ya sea de rotación, traslación de nuestro cilindro, el cambio de energía potencial de nuestro resorte y el cambio de energía potencial gravitatoria. De esa manera, vamos a tener que nos podemos poner en el caso inicial. En el caso inicial nos dicen que el resorte se encuentra alargado 1 metro. O sea que con respecto a su largo natural tiene 1 metro de estiramiento. Entonces significa que formalmente nuestro cilindro se ha desplazado o se encuentra desplazado 0,5 metros con respecto a la posición que estuviera si estuvieran en el largo natural del resorte. ¿Ya? Entonces, nos dicen que parte desde el reposo, eso quiere decir que todas las energías cinéticas son cero y las únicas energías que están participando son las energías potenciales. La energía potencial del resorte, como es 0,5 el desplazamiento del centro de masa, va a ser 2 por K por 0,5 al cuadrado, menos el término asociado a la energía potencial gravitatoria, que es mg por 0,5 por seno de 40. Eso, reemplazando los números, nos va a decir que la energía inicial, o sea, antes de que comience cualquier acción, tenemos una energía de 27,765 joules. Bien, ahora, para la parte A, nos dicen que nuestro resorte, o que caractericemos la velocidad
y la velocidad angular de nuestro cilindro, si es que el resorte ahora se encuentra en un largo de 0,5, o sea, se ha retraído medio metro el resorte. ¿En qué condición nos vamos a encontrar? Entonces, en ese escenario, la energía, o sea, el desplazamiento del centro de masa va a ser solamente de 0,25, y por lo tanto vamos a poder calcular cuánto es la energía final del sistema para la parte A. Entonces, por un lado, vamos a poder evaluar lo que son las energías potenciales en el caso de que XG vale 0,25, y la energía cinética va a depender de la velocidad que tenga en ese instante para que la energía se conserve. Entonces, en este caso nos va a dar que la energía final vale 11,25 por la velocidad del cilindro al cuadrado menos 4,8676, que vendría siendo la parte de la energía potencial del resorte gravitatoria en la posición 0,25 metros. Entonces, como decía, como la energía se conserva, entonces vamos a poder despejar lo que es la velocidad, y simplemente en un cálculo súper directo, nos va a dar que la velocidad del cilindro en ese instante va a ser 1,7 metros partido por segundo, mientras que la velocidad angular, como hay una relación directa que depende del radio, va a ser de 4,25 radianes partido por segundo. Muy bien, para la parte B, podemos ver el enunciado, porque ya después de tanto aún se le olvida lo que están preguntando. En la parte B nos dicen el alargamiento del resorte cuando el cilindro vuelva a estar en reposo. Entonces este va a ser el caso contrario. Por ejemplo, volviendo un poco al caso del algodón, si se dan cuenta, nuestro resorte tiene básicamente dos puntos de movimiento. O sea, en dos ocasiones vuelve a estar en reposo. En ese punto y en este punto destacado. En ambos casos, nuestro resorte, o sea, nuestro sistema se encuentra con velocidad cero. Por lo tanto, cero energía cinética. Todo va a ser transferido de nuevo en forma de energía potencial, ya sea el resorte o gravitatorio. Entonces, en este caso, tenemos que identificar cuándo nuestra energía final es básicamente igual a la energía inicial, pero en ninguno de los dos casos con energía cinética igual a cero. Si nos damos cuenta, en la solución, o sea, en la ecuación final, la energía final depende de la distancia al cuadrado. Y eso va a significar que eventualmente tenemos una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos una primera solución, que es la solución inicial, que XG valga 0,5 metros, porque de esa manera estamos en el caso en el que partimos, que también es una solución. Pero, analizando un poquito la ecuación cuadrática que tenemos que resolver, esta que está acá, simplificamos los parámetros que tengan que salir, y nos va a dar, al resolverla, que la segunda solución de esa ecuación cuadrática es menos 0,815 metros. Eso quiere decir que en ese instante el resorte se encuentra comprimido. O sea, por un lado, ahora el cilindro sobrepasó para el lado de la compresión el largo natural de nuestro resorte, y aparte, como se encuentra un poquito más alto, por eso no es simétrico, por eso no es más menos 0,5, sino que es directamente un poquito menos, porque también hay una parte de energía potencial gravitatoria que se va, que contribuye, que es más grande la energía potencial gravitatoria en el caso comprimido que en el caso inicial, que estaba el resorte estaba alargado. Muy bien, y así se hace este segundo ejercicio. Si se dan cuenta, muchos de estos ejercicios hay que irlos con calma analizando, porque la única manera de que ustedes puedan que el conocimiento lo entiendan a cabalidad es un poco discutiendo estos problemas, porque así después también para la prueba les resulta más sencillo trabajar más rápido en la resolución de esto. Muy bien, entonces, recuerden, vamos a dejar la clase hasta acá. Hicimos ejercicio, el próximo martes vamos a empezar con la siguiente unidad para ir con calma. Y el... Vamos a volver al modo Zoom. Y recuerden que... Vamos a parar compartir pantalla. Recuerden que el próximo viernes tienen prueba corta sobre esta materia, sobre la materia de energía y trabajo de cuerpo rígido.
y para que vayan trabajando, ya sea haciendo ejercicio. Hoy en la tarde les vamos a mandar el anuncio con los temas, pero ya le he dicho que esta unidad, si no tienen sorpresa, vean los libros, revisen los ejercicios de los libros y hagan ejercicios de ahí, ya sea primero partan con los ejercicios de ejemplo para entenderlos. También en las materias del curso hay bastante ejercicio, aparte está el canal de YouTube del curso de dinámica, que hay bastante ejercicio también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, material hay para que ustedes puedan trabajar y puedan mejorar, porque ya les queda la última prueba corta y de ahí vendría la prueba final del curso. Muy bien, voy a parar la grabación y si hay dudas, preguntas, me las dicen, si no, ya sabemos.